Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Aquí estoy con mi chiquistruquis. Me va a acompañar a hacer un vlog. Ella tiene que hacer unas cosas ahí de su dentadura. Yo también. Vamos a Cuauhtémoc, Chihuahua. Y vamos a grabar todo lo que hagamos el día de hoy. ¿Verdad, amor? Sí. ¿Qué tienes en la cara, amor? Maquillaje. Oye, no enseñas mi espejo, me da vergüenza. A ver, ¿no? ¿Cuál es? A ver. Tiene una chica Órale. desnuda. Órale. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Disculpe, señorita, ¿cómo está usted? Así es, amigos, mi novia está mal porque... ¿Por qué, amor? ¿Cuál es tu razón? Tengo hambre y estoy resfriada. ¿Estás resfriada? Sí. ¿Estás enferma de amor de mí? No. Qué triste. ¿A dónde vamos a ir, amor? No sé, tú dime. Vamos a ir a Cuidado con el Perro, a comprar playeritas para ver una película. Sí. Ah, hasta me cambian los ojos. Ya sé, ¿no? Creo. Ah, ese también es un plan, ver la de John Cena en Rápidos y Furiosos, a ver qué onda. De John Cena. Bueno, John Cena, sale John Cena. A ver qué onda. Sí, amigo, yo no te llamo Cedid, ahora te llamarás Dolores. Y luego sale, hay que representar. ¿Cuánto apostamos o cuánto quieres para que te mojes en las fuentes de ahí? No me mojaría ni aunque me pagaras. Amor, ándale. Tengo mucho frío. Te dije que trajeras No es chamarra. cierto, nunca me dijiste. Me Bueno, acabas de decir si ahorita. ya sabes, escribe su lente. No sé por qué nunca te No, das chamarra, suéter. porque yo pensé que no iba a estar haciendo No, frío. sabes, tú sabes que está frío. Mira, amor, me estás cayendo pero gordo, en serio, ¿eh? Pelas. Tú a mí. Y lo sabes perfectamente. Oye, queremos entregar tarjetitas de mi canal de YouTube, pero no vemos gente jóvenes, no vemos chavos como nosotros damos. No vemos chavos y pues la gente grande no tiene YouTube. Normalmente no tiene YouTube. Pero vamos a ir a Cuidado con el Perro. A ver si hay gente joven ahí, gente con ambiciones y ganas de vivir la vida. Híjola. No como yo, pero sí joven. A ver, vamos a ir. No tengo papada, amor. Llevo cuello. Ay, me asustó. Ni le diga la No, no hay problema, no hay problema. ¿Viste que uno lo rodea? Sí, lo rodeo. Déjame lo quito de aquí, ¿por qué? ¿Grabaste? Sí, estoy grabándole. ¿Cómo la ves, amor, con ese señor que vende cueritos en moto? Muy a gusto. Es la nueva tecnología de hoy en día, ¿verdad? Sí. Bien a gusto. Él no se anda cansando. Ahí está, mira, ¿sí lo ves? Sí. Amor, mis ojitos. ¿A dónde vamos ahora, amor? No sé. Vamos a... Yo quiero una crema de afeitar y unos pantaloncillos cortos, o sea, shorts. Ay, sí, pantaloncillos cortos, de esos que enseñan los tobillos, dije, ¿qué esos onda? Meros. ¿Qué onda con mi novio? Palantro, amor.
cómo la ven con mi novia. Venimos aquí al súper a comprar. ¿Qué vamos a comprar, amor? No tengo idea, amor. Pues a ver qué compramos, de puro aburrimiento. A seguirte. Ay, sí, de puro aburrimiento. Comprar cosas de puro aburrimiento. Uy, sí. Mira, cómprame una. Vamos, si no me pueden servir para mi lonche. ¿Me compras un pan, amor? Sí. ¿Qué, no? ¿Qué te pediste de comer? No tengo idea. ¿No sabes qué es? Esto, sé que esto es chilaquita con crema. Y no sé, algo de puerco. ¿Algo de puerco? Algo creo que es carne, ¿va? O sea, no te creas, no sé, rico, ¿eh? Yo no puedo comer porque tengo cita con la dentista, pero no me traje cepillo dental. Yo también tengo cita con la dentista. Pero yo no me traje cepillo. Mi hambre supera la mi vergüenza. Hay que te lo limpien con la dentista, ¿no? Ahorita que llegue. Sí, que me lo limpie. ¿Qué, amor? Ah. Oye, ya llegamos aquí con la doctora que nos va a atender los dientes perfectos que tenemos. Uy, sí. Tú los tendrás perfectos, yo no. Vamos yo los a... tengo como el chilaquil, amor. Es el proceso de una sonrisa perfecta, entonces... Ay, me pellizqué la pierna. ¿Qué? Nada. Vámonos de una vez, vamos. Ya salimos de con la dentista. Mi amor, ella tiene diente nuevo, ¿quieren verlo? ¿Diente nuevo? No, qué triste. Tengo dormida la trompa. O sea, ¿todavía no te ponen el diente como tal, entonces? No, amor, este no es mi diente. Esa es una... ¿Qué es? Por lo es, pronto. Ajá, es un por lo pronto. Es por mientras me ponen la coronita. Bueno. ¿Por qué le dices a todo el mundo que estoy muy chimuelita? Yo me puse... brackets morados. A ver, amor, no me enseñaste tus ligas. Bueno, ya terminamos este día, terminamos bien cansados. Íbamos a ir al cine, pero pues otro día será, ¿verdad, amor? Otro día que no tengamos tanta depresión. A mí me había cambiado la cara ahorita que me dijiste, amor, vamos a ir al cine, ¿verdad? Y lo yo, hasta se me abrieron los ojos, amor. Sí, es que terminamos bien tarde, la neta, y pues ya estamos cansados. Tú ya tienes sueño. Yo también. Ya voy a dormir. Sí, yo tengo cosas que hacer y la neta son pues... son como las 6, ¿no? Sí, yo sí, voy a dormir. Si Dios quiere, el miércoles hacemos eso de la película. A ver si no me da un ataque de depresión ese día porque elijo cambio. Pero bueno, aquí terminamos con este video. Denle like, compartan, suscríbanse. Síganme. Aquí miren, aquí va a estar mi link para que me sigan en Instagram. ¿En mi cara? Aquí Instagram, acá Twitter. Mi podcast en Spotify. Y nos veremos en otro video. Bye.